Recibe, el que busca, encuentra. Y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se les piden? Bueno, sentemos. El tema es aquí pedir. El tema es pedir. Cuando este colegio tiene 50 años, cuando nosotros venimos acá desde el primer día, lo que pedimos que era conocimiento. Yo creo que todos tenemos conocimiento que nuestros profesores en algún momento nos lo dieron, nuestros padres, nuestros compañeros que cuando ingresamos al primer año, algunos estaban ya en quinto, como la generación esta del 69, ¿verdad? Y yo entré al primer año cuando ustedes estaban saliendo, los del 69. Recuerdo una vez, aquí en la soda, cuando alguien me marcó y me dice, pida benedictos, ustedes saben que aquí le decíamos benedictos, ¿verdad? Entonces, me marcaron y yo, déme una bolsa de benedictos, le pido una bolsa de benedictos, y el señor se me queda viendo así. Bueno, eso me quedó marcado un día en el colegio, parte, ¿verdad? Como a manera de WhatsApp. Bueno, pidan y se les dará. ¿Pedimos qué? Porque necesitamos. Todos venimos al colegio a pedir qué? Conocimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué es gratis? ¿Qué es gratis? La sabiduría. La sabiduría es gratis. El conocimiento lo adquirimos. Si hay sabiduría gratis, hay salvación gratis. No voy a ser muy grande esto, nada más que pidámosle al Señor lo que no tenemos, porque a veces tenemos cosas y le seguimos pidiendo lo que ya tenemos. En este momento, ¿qué le pido yo al Señor? Trabajo, que no lo tengo, ¿verdad? Entonces, yo le pido al Señor trabajo. Volveré a la federación, o a la empresa, pero le estoy pidiendo al Señor encarecidamente el día de hoy que me dé trabajo, que no lo tengo. Le pido sabiduría. ¿Sabiduría para qué? ¿Para saber todo? No. Para saber por dónde tengo que ir, cuál es mi camino. Y yo le agradezco a Dios de que exista este colegio, que adquirí conocimiento para mi educación como director técnico. He formado muchachos también, que ahorita, quizás Keylor Navas, lo traemos a los 14 años. El caso de Jesse Tejera, 14 años de Limón. Pero ¿qué les di? Conocimiento del fútbol solo, no conocimiento para que se sepan comportar conforme mis queridos profesores aquí en este colegio militar. Así es que pidámosle al Señor sabiduría para dar conocimiento. Amén. Entonces vamos a rezar el Padre Nuestro. Y que el Padre Nuestro es hágase la voluntad de Él, no la nuestra.